Este acuerdo firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Sigüenza ya existía y ahora se ha añadido la Junta de Comunidades, unas ayudas que vienen a consolidar el patrimonio artístico y medieval de Sigüenza. El presupuesto de 2 millones y medio de euros servirá para rehabilitar viviendas del casco histórico o para la construcción de nuevos inmuebles. De los 2 millones y medio del presupuesto, un 35% lo aportan el Ministerio, un 14% el Ayuntamiento, otro 14% la Junta y un 36% los particulares. Un plan eh, de rehabilitación, de, de regeneración urbana y por lo tanto eh, actuar, como señalaba la consejera, sobre más de 100 viviendas y sobre la construcción nueva, vamos, de, de tirar y volver a, a construir eh, cuatro viviendas. En la misma reunión el Ministerio de Fomento y la Consejería también han barajado una futura colaboración para la mejora del transporte en la zona de Sigüenza. Se ha ofrecido el secretario de Estado a que podamos conversar con el Ministerio para tratar temas relativos al, al tren de Sigüenza, al tren que, que circula por toda la comarca, para que podamos eh, juntar sinergias para mejorar el transporte en la zona y, en ese sentido, eh, agradecer el ofrecimiento, recoger ese guante y, desde luego, cuando tengamos diseñado todo el transporte zonal de la zona de Sigüenza, acudiremos al Ministerio para perfilar y, y juntar todos los transportes de la mejor manera posible. El primer municipio de la región que ya ha solicitado estas ayudas para la mejora y rehabilitación de viviendas ha sido el de Toledo.